Dejamos a Diego con la última hora del Real Madrid y hablamos del Atlético. Enseguida, ¿qué va a hacer el Cholo sin Joao Félix? Enseguida le preguntamos a Kiko y contamos la última hora. Pero esta es imagen de hace unos minutos, en París. Cavani. Deportes 4. Leonardo. Leonardo, ¿qué va a pasar con Cavani? Leonardo, ¿qué va a pasar con Cavani? Y el hermano de Cavani, un gran relaciones públicas. Ahí está, intentando saber y resolver el futuro de su hermano, que de momento sigue siendo jugador del PSG. Sobre todo que lo tienen muy claro en la cúpula del Atlético de Madrid, Manu, a la hora de que si no se bajan las pretensiones económicas en el sueldo y en la comisión, prácticamente 100%. Ahí está en la reunión, a lo mejor, para Cavani decir que se queda ya hasta final de temporada. Incluso ahora parece que alguien apunta a que se podría bajar el sueldo, pero me da que ya llega tarde. Eso es lo que se vende. Pero en París, ¿qué dicen a esta hora de la tarde con el futuro de Cavani? Miguel Martín, hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Un saludo desde el centro de entrenamiento del Paris Saint-Germain. Todavía el futuro de Cavani hacia el Atlético sigue muy incierto en este momento. Tanto el técnico deportivo como del club parisino sigue en pláticas con el propio jugador Edinson Cavani y su hermano. Miguel Martínez, que nos cuenta la última hora de esa cumbre, pero insistimos, el Atlético de Madrid da por cerrado el asunto Cavani, aunque hasta mañana.